Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Resident Evil 5. Y madre mía, Chris. Vaya tríceps que tiene, ¿no? El colega. Es que sabía que lo iba a fallar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es esto? Bueno. La MP5, recoger. Dámelo, baby. Perfecto. Muerta, pero no me ha dado nada, ¿eh? Tú que mira. Payasa. Vale, por aquí había cositas. En el capítulo anterior no hemos cargado a un boss. Bastante guay. A ver, me he cargado unas cuantas ratas. No tiene ninguna nada, tío. Solo una. Un poco triste. Oro pequeño, muy poco oro, ¿eh? Muy, muy poco oro. Vale, vamos a recargar aquí. Vamos a ver qué tenemos por acá. El ascensor por donde hemos venido. Imagino que habrá que ir para allá. Así que de momento, vámonos que nos vamos. Vale, y por aquí podemos saltar. Perfecto. ¡Ojo! Dinerito, ¿no? Vale, como unos 1000, entiendo. 300, 300 y 400, ¿no? Exacto. ¿Y esto? ¡Ay, no me jodas! Creía que era una recompensa económica, tío. Y he gastado uno de bala. Vale, más munición, 5 solo, documento. Pulsa B para llamar a tu compañero. Ahora me lo dicen. Mantén pulsado B y pulsa hacia arriba o abajo en el tal para elegir una de las acciones posibles. Atacar, adoptar actitud ofensiva, cubrir, adoptar actitud de apoyo. Hijos de puta, ahora me lo decís, mamones. Atacar o cubrir. Cubrir, cubrir siempre. Leer documento. ¿Esto qué es? Cuando se muestre el menú de objetos, pulsa RB para confirmar de cuáles dispone tu compañero. ¿Cómo? No entiendo. Para pedirle un objeto, selecciona A, tal, dar y todo. Yo no entiendo por qué el tutorial este me lo pone ahora, ¿sabes? Trasladar el objeto de menú, al asignar objeto arriba, abajo, izquierda. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Esto sí que me interesa. Vale, esto sí me interesa. Yo ya veré lo que tú no puedas. Sí, bueno, yo de momento puedo usar todo. ¿Cómo es? Perdón. Ah, vale, así sería, ¿no? No, esto es cambiar. No estoy entendiendo nada, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Ojo, ojo, que he cambiado yo aquí al arma esta tocha, vale. Ah, ahora sí se ha cambiado la escopeta. Vale, tengo esto lo de curarme. Vale, prefiero entonces cambiar esto por esto. Y entonces, así hago esto, así hago esto, así hago esto y así hago esto. Guay. Ostras, tío, ya me lo podían haber dicho antes. Hijos de fruta, ¿eh? Hijos de fruta. Bueno, balas de ametralladora. A ver, lo malo de esto es que tenemos dos huecos más. Es una maldita locura, ¿eh? Es una maldita. Mira, mira, es que no tenemos más huecos. Y la mochila esta se supone que la tenemos para nosotros. Guau, chaval, tenemos muchas cosas, ¿eh? Tenemos demasiadas cosas y yo el spray no se los quiero dar a la chica que seguro que lo usa porque está loca. A ver, yo te diría que de momento voy a darle esto. Y esto también. Vale, por lo que sé, porque he estado mirando cositas del juego y tal, creo que me he perdido una pistola en el capítulo 2 o algo. O sea que GG, GG. Pero bueno, después de 5 minutos estando por aquí, madre mía, sí que soy lento. Aquí creo que en este sitio
por lo que he leído, porque me he estado informando de las armas que hay que mejorar y todo, que al final la conclusión a la que he llegado es que hay que mejorar todas, prácticamente. Es que aquí creo que se consigue un arma, no sé si era. ¡Ojo! ¡No! Estaba clarísimo, ¿no? Buenísima. A ver, aparta, 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 aparta. Pisotón y muerto. Mierda, joder. Gastando balas porque sí. Vale, muerto. Vale, el arma está nueva. ¿Cuánto daño hace y todo el rollo, tío? Podemos ver. Joder, estaría muy guay ver la info de esta arma, tío. No podemos hacer zoom, ¿no? Entiendo. Vale, vámonos para arriba primero. Que aquí tenemos una escalerilla. Y por aquí no hay nada. Oh, ¿cómo que no hay nada, no? Dámelo, baby. Dámelo, baby. Bueno, ahora bajamos de un salto y vamos a pillar un poquito más de munición. La chica esta me da miedo, así que voy a disparar. Claro, es que ¿cómo hago yo esto, tú? Vale, no se puede. Ok. Digo, a lo mejor se puede desactivar manualmente o algo. Igual es interesante haberlo dejado, no lo sé. A ver, entiendo que no, porque entonces no podríamos pasar ahí, ¿no? Exacto. Otro poquito más de dinero y esto está completamente cerradito. Vale. Estaría guay poderle decir a la Sheila esta, quédate quietecita, ¿no? Por ejemplo. Estaría guay. Por cierto, poco se habla. Madre mía, otro más. Poco se habla de los tríceps que tiene el colega este, ¿no? O sea, poco se habla. Pues no sé si hubiese sido mejor la escopetilla, la verdad. Es que no sé el daño. Uy, no sé el daño que quita esto, tío. Buah, chaval, adiós a las balas, ¿eh? No, hombre, no te pilles las balas tú, amiga. No te pilles tú a las balas. Bueno, da igual, está bien, ¿vale? 31 balas, ok. Uy, pero bueno, cuidado, compañera. ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Vale, mapa. Por aquí se puede ir. Buenos días. La puñetazo. Vale, creo que por aquí. Vale, por aquí tenemos una subidita. Vamos a recoger esto. Perfecto. Vale, aquí la recarga se nota un poco, ¿eh? Vale, esto para ti, compañera. Ok. Vale, tiene pinta de que tenemos que bajar por aquí. ¿Me habré dejado algo? Espero que... Mira, por si acaso vamos a bajar de un salto porque no sé si me habré dejado algo. Y no tengo... Mira. Será nada, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? ¿Cuánto? 30, ni tan mal. Es casi un cargador. O sea que...
¿Eres tonto? Thanks. Bueno, mira, se lo he dado sin querer. Perfecto. Pues venga, vamos al lío. Subimos. Nah, está guapísimo el juego, tío. Me está encantando. También he mirado, por cierto, por casualidad, cuántos capítulos tiene. Curiosamente tiene solo 6 capítulos. Creía que iba a tener, no sé, 8 por ahí, ¿sabes? O 10. Qué buena, amiga. Tío. ¿Qué dices, colega? Muérete, amigo. No me lo creo. Muriendo. No. Bueno, curar. No quería curar. Mierda, que no tengo balas. ¿Qué tal si te carga al perro Sheila con el cuchillo, aunque sea puta inútil? Joder. Brazalete. ¿Le he dado o no le he dado? Corre, 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 corre. ¿Y el perro? Tío, de verdad, puta inútil de mierda. No puedo hacer nada, colega. No puedo hacer nada, tío. Y está inútil de mierda, tú. Ah, que no ha muerto todavía. Puto chucho de mierda. Joder, bro. Ay, qué pena. Quería darle justo atrás. La chica esta es inútil, tú. La chica esta es inútil, colega. Es inútil. Necesito curarme como sea, tronco. Que te calles. Buenísima. Curando migrañas. Sí, tal cual, ¿no? Hemos gastado mucha munición. No tengo de nada. O sea, todo bien, ¿no? Todo perfectamente bien. Se lo vamos a dar. Esto, ¿para qué me ha servido al final, tío? Porque lo flipo. Tengo 4.100 de oro. Eso está bien. Necesito pillar otra cosa de estas, tío. Otra hierba o algo. Porque estoy fatal de dinero. De hecho, estoy por llevarme esto también. Contra los perros, creo que lo mejor va a ser disparar ahí a tope, ¿no? Con la M4 y tal. Tío, dime aquí que hay una hierbita o algo. Cortando hierbas. Pero no, no hay nada. Bueno, por eso nos han dado cura, tío, al principio. Estoy a nada, ¿eh? O sea, estoy demasiado mal. Bueno, estupendo. Esto es para bajar. Vale, por aquí no hay nada. Pues vámonos que nos vamos, gente. ¿Por dónde? Pues por la puerta esta de aquí de la derecha, ¿no? A ver si encontramos algo de curas. Pero, puff. Punto de control, vale. Me interesa este punto de control porque si morimos... Bien, esto es lo que yo quería, joder. Esto es lo que yo quería, tío, por fin. Equipar... No, ¿qué haces? Combinar, vale. Y ahora usar. Ah, que esto cura a los dos. Vale, pues no me gusta. O sea, estaría bien que eso fuera individual y que lo otro
fuera. Es que entonces. No, 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 no. Es que entonces reiniciar. Desde el último punto de control, vale. Vamos a ver los puntos de controles. ¡Ojo! Que podemos comprar y. ¿Cómo, cómo, cómo? Organizar. Brazalete, bueno, podemos vender esto. Vender por 1000, ok. Tenemos aquí esto para mejorar. 3000 y tal. Vale, no sé si mejorarla, tío. Tendrá más perforación y tal, más capacidad también estaría bien, ¿no? Potencia aumenta más 10, es muy poco, ¿no? Porque es muy poco, creo. Claro, es muy, muy poco. Es que esta arma no hace nada de daño, ¿eh? No hace nada de daño. Capacidad 55. Perforación. No sé si mejorar la perforación, tío. Un momentín. Nada, de momento yo no voy a mejorar nada, ¿eh? Yo voy a ahorrar para las armas potentes y todo el rollo. En cuanto a esto lo puedo quitar, comprar. Ojo nuevo. ¿Qué es esto? Ah, vale, esta es la misma, ¿no? MP5. Ok, spray de primer auxilio que cuesta 1000. Y otro chaleco. El chaleco, a lo mejor se me ha ido a mí la olla y no sé ponerlo bien, ¿eh? Pero bueno. El caso es que estamos a punto, así que. Ah, bueno, a punto tampoco, ¿no? Vamos a organizar esto y vamos a quitar. Retirar y ya está. ¿Retiramos algo más? Yo diría que no. Yo diría que no. A punto va. Vale, salimos y entonces esto te lo guarda, ¿no? Guardando, vale. Y. Bien. Bueno, he sido un poco imbécil. Bueno, no pasa nada. Es que quiero ver cuánto, por cuánto se puede vender las plantitas, tío. Bueno, que se viene. Vale, creo que la he liado bastante, ¿no? Este está muerto, ok, no va a salir por ahí. Atrás. Mierda. Buenísima. Despedido también. Perfecto. Pisotón, vamos. ¡Au! Hostia, que me muero, tú. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder, chiquilla. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aparta, aparta, aparta. Venga, a cagar, colega. Vale, has pillado tú la munición. No pilles tú la munición, amiga. Bueno, ya la ha pillado. Vale, o sea que si me muero o algo así, esta tía me salva y me cura un poco. Ojo, ¿eh? Me interesa eso. De momento de vida estamos bien, ¿no? Guay. Vale, mapa. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos zona de abajo, tenemos zona por ahí, tenemos zona por aquí que no hay nada. Pues vamos a mirar esto ya, ¿no? Venga. La pillamos, qué estupendo. Y estupendo. Muy bien. Vale, y con la B esta podíamos simplemente decir que cubriera. Tú cubre, compañera. No, no disparen ni tonterías de esas.
Vale, y por aquí se supone que no hay nada. A lo mejor aquí, punto de control. Ah, ¿qué dices? Que sí que hay cosas. Pues bueno, para arriba entonces. O sea, vamos a ir ahora por alcantarillas. Ok. Por cierto, podríamos aprovechar el punto de control. Podríamos aprovechar el punto de control, como digo, para... Bueno, para ver algunas cosillas, pero bueno, de momento da igual. De momento me da igual. Nada, estoy muertísimo. No sé cuánto más voy a poder aguantar así, ¿eh? Nah, una locura, ¿eh? Los bichos estos, una locura. Vamos a recargar, no vaya a ser que aparezca algún otro. Y chungo, ¿eh? Dame algo, please. Mola que cuando disparo las ratas como que se mueven más rápido, ¿no? ¿Qué dices? Loca, ¿qué estás pillando? Me cago en tu prima, amiga. La ratilla de los cojones. No hay ninguna. Bueno, no hay ninguna, tú. Que den nada. Ojo, ojo, ojo. Que tienes aquí mucha munición. Me la voy a quedar de momento, ¿eh? Venga, va. Cargando, guardando. Vale, guardando. Pero guardando no es punto de control, ¿no? No me fío. Lo digo porque iba a ir... ¡Epa! ¿Aquí qué hay, tú? Una joya. Creo que me dejé una joya en par... Vale, vamos. Bueno, es que la vida que tenemos es cuanto menos curiosa, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? LOL. LOL. Creo que le voy a tener que dar alguna munición a... Claro, pero yo no quiero dar... Bueno, toma, píllatela. ¿Qué? Ya está. Madre mía, qué chulos. Los bichos estos, ¿eh? Qué chulos los bichos estos, gente. Una, dos... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, de 8 golpes nos lo cargamos, ¿eh? Guay, guay, guay. Es que si no son dos tiros. Mierda. Tomar por culo ya, hombre. No me dan nada ya nunca, tío. Qué poca vergüenza. Creo que debería curarme. Lo que yo quiero es que la otra chica... Si yo...
Si yo pudiera cambiarme de personaje, cosa que no he visto cómo hacer, tampoco lo he preguntado por internet. Tenemos una hierba por Someone's ahí. Aquí hay alguien. Allí. Bueno, allí hay uno, eso seguro. Estoy lleno, tú. Estoy lleno. Vale, vamos a curarnos, creo yo, ¿eh? Que no, no. ¿Eres gilipollas o qué? Puta inútil de mierda. Puta inútil de mierda, que la iba a juntar con esto. Puta inútil de mierda. Hostia, tío. Que no encuentra ninguna. No, no, no. Mira, tío, así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Vamos a reiniciar el punto de guardado. Y yo, vaya puta inútil de mierda, tío. Vaya puta inútil de mierda, joder. Vaya puta inútil de mierda, tío. Coño. Me niego. Es que me niego. De hecho, soy gilipollas. Vamos a reiniciar de nuevo. Es que de verdad, tú. Es que de verdad. Combinar con esto y esto, vender. ¿Cuánto cuesta? 500 solo. Solo 500. A ver, ya es algo más, pero. Pero me parece muy poco porque dos de estas son 400. Y dos de estas yo me esperaba 600 como mínimo, la verdad. Pero bueno, vamos a guardar esto. Retirar y nos curamos con esta, ¿vale? De todas formas, ahora vamos a tener curas normales. Aún así, yo creo que es mejor mantener esta de aquí y ya está, vale, ok. A punto, vamos. Tío, de verdad. Qué mierder. Qué mierder, tú. Pillamos la escopetilla. No, le he disparado, tío, le he disparado. Le he disparado. ¿Te la has cargado? Sí. Madre mía, tú. Se bugueó, ¿no? Pues se ha bugueado y no me ha dado nada, ¿no? Bueno, no pasa nada. Venga. 2, 3, 5, 6, 7 y... Vale, creo que no le estaba dando. Vale, importante, espérate. Importante pillar las cosas que no hemos dejado. Lo siento por repetirlo, tío, pero es que Sheila es gilipollas, tío. Ya podría haber pillado, por ejemplo, la monedita esta. No, pilla todas las vidas, tío. Pilla todas las malditas vidas, colega. Me enfado. Joder. Y encima las utiliza, que es lo peor. No quiero utilizarlas, joder. Bueno, de las ratas vamos a pasar, por supuesto. A lo mejor es random y es aleatorio. Y algunas ratas sí te dan y otras no, o lo que sea. ¿Por detrás tenemos algo? No. Vale. Pues vamos rápido, tío. Cállate la boca. No vas a pillar esto ni de coña, amiga. Vale, aquí no tenemos nada. No. A puntito ha estado la tía de pillarlo. Vamos a recargar y le damos la munición. Importante esto, dar, ok. Thanks. Y ya estaría. ¿Qué es esto? Oro pequeño. Pillamos. ¿Qué has pillado? Vale, bien. Y por aquí no hay nada. Ah, creía que por aquí es por donde había que ir. Pero no.
A ver, nuestra compañera todo el rato no. Vale, tenemos plantita verde. O sea, roja, que diga. ¿Qué hace ese? Todo loco, ¿sabes? Venga, de nada, compañera. Vale, entiendo que esta... Vale, a ver, usar, no, combinar. Vamos a combinarlo, perfecto. Vale, a lo mejor uso algo de... Joder, que se me va la olla. Una granada, tú. Es que no quiero darle una granada a la chica esta que está loca, tú. Esto no tiene nada, ¿vale? Por aquí se puede ir, sí. Vamos a ver el mapa. Vale, aquí como que... Cállate, cállate. Aquí como que hay algo, vale. De momento no vamos a ir para allá, que creo que es como lo importante. Además, no han dado vida, así que aquí habrá problemas. Vale, está cerrada, necesitamos una llave. Esperable, la verdad, muy esperable. Con lo cual, lo dicho, vamos a irnos para allá. Y vamos a ver qué tenemos aquí. De momento, callecita sin más. Callecita sin más, tú. Vale, una escalera. Ok, esto no lo he visto yo antes, ¿no? Pero por aquí... Ah, por aquí es por donde hemos venido. O hemos tenido que venir por aquí, por algún lado. La verdad que estoy un poco desorientado. Esta zona para huir y tal no está mal. ¿Se puede subir por aquí? No. Bueno, de momento no queda otra que... A ver qué pasa aquí. Ah, coño, la llave está aquí, joder, estoy ciego, tú. Estoy ciego. Veía solo el punto y no la llave, tío. Joder. Estaba... Ostras, chaval, qué ciego estoy, colega. Qué ciego estoy. Increíble. Vale, me esperaba que ahora saliera una cinemática con Peñita. Muy bien. Por todos lados, además, ¿eh? Ostras, iban a venir por aquí. Vale. Vale, tranquilo. No, estoy muerto. Gracias, compañera. Vale, creo que me lo he cargado. Me lo he cargado. Vale, este tío siempre me da cosas. Siempre me da cosas interesantes, colega. Vale, buena. Qué guapo la física. El nota está moviéndose, ¿sabes? Qué guapo. Vale, recargamos. Eso no. No, 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 chicas, 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 dame esto. Gracias. Vale, ¿qué le podemos dar? Es que, claro, no le puedo dar yo nada. Venga, para tu casa, amigo. Perfecto. Esta tía es inútil, ¿eh? Buena, buena, buena. No. Dámela. Vale, se la ha pillado, se la ha pillado. Vale, yo creo que ya... Bueno, todavía no. Entiendo que todavía queda alguien. A tu casa, amigo. Bueno.
Vale, por ahí no se puede subir. No hay ninguna escalera. Sigue habiendo aquí sonidos raros. Por lo cual tiene que quedar alguien, ¿eh? Tiene que seguir quedando alguien. Lo que pasa que yo... Claro, eso se puede romper, tío. Pero no se puede acceder. Bueno, pues nada, ¿no? Vale, ahí hay otro tío. ¿Al agua? Casi, ¿no? Otra puta granada, colega. Otra, ¿cómo que bajar de un salto? Podemos... Bueno, vamos a registrar esto primero. Que aquí hay una barbaridad de cosas. Oro y oro. Ok, no está mal, ¿eh? 400 de oro, creo. Vale, por aquí tenemos más cosas. ¿No puedo dar? ¿Cómo? ¿No se lo puedo dar a la tía esta, tío? No se lo puedo dar. Y esto tampoco, tío. Esto tampoco. Y esto... Joder, pues no tenemos apenas sitio, ¿eh? ¿Por qué podemos bajar, tronco? O sea, se supone que podemos bajar de un salto, ¿eh? Tesoro grande. Ve recogiendo cosas, amiga, ¿eh? Vale, plantita por ahí. Subir, ¿no? Vale, guay que se pueda subir desde aquí en cualquier momento, tío. ¿Se puede disparar? Sí. Bueno, el señor de la pala, ¿no? Ha venido aquí. Venga, para tu casa. ¿Te caes? No, subir, no. No quería subir. Vale, el bicho este lo tengo ya controlado. Son como 4 tiros. O 5. No, 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 no. ¿Todavía no muere? Yo no sé para qué digo nada. Vale, muérete ahí. Genial. Otra vez me he subido sin querer, bueno. Pillamos esto. Este que está jugando al Minecraft o algo. Con el pico, el colega. Bueno, 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 bueno. Colega, ya te vale. Pero que ataques al otro. A la... He usado la que no tenía que usar. Me cago en la puta madre de la puta esta asquerosa. Que está entorpeciendo. Es que está entorpeciendo con la cabeza suya todo el rato, tío. Claro, no tengo munición porque no tengo hueco, tío. Tía, ¿me puedes dar? Mira, gilipollas, que eres tontísima. Recarga. Ah, que no tengo la... Nah, tío, de verdad. Todo mal, ¿eh? Eres retrasada, amiga. Eres muy retrasada.
Joder, por fin, colega. Me da algo. Menos mal. Vamos a ver, putón verbenero, hija de puta. Ah, me lo das ahora. Bueno, tiene que estar cerca, ¿no? Para dármelo, pero... Tío, de verdad. Vaya inútil. Necesito más hueco, gente. Es que esta tía es inútil. Si le doy yo las granadas, se va a liar pardísima. No tengo balas. No tengo balas, tío. ¿De verdad no me das dinero, tío? Ok. Vale, vamos a pillar la salud. Y yo qué... Qué mierda, colega. Qué mierda. ¿Qué haces, pesada? Vale, más peña por ahí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Este va a morir o algo? ¿Qué? Me han enviado como apoyo. ¿Qué ponía esto? Contra la pared. Qué guapo, ¿no? ¿Va a seguir disparando o no? Sí. Bueno, hay un bicho por ahí. Es que el arma esta no hace prácticamente nada de daño, tío. Es que no hace casi nada de daño, tío. Qué putada. No tengo... Vale, sí, tengo todavía una de munición. Más 10, vámonos. Vale, vamos a mirar si por aquí hay algo. Creo que sí. Y por aquí también hay algo, así que pillamos esto primero. No está aquí. Ah, mira, sí, aquí está. Perfecto, no se ha ido. Y más plantitas, espérate. Vale, hija mía, cállate la boca, ¿vale? Y pilla. ¿Pilla qué? Eso no sé para qué es, pero... Ah, derribar. Qué guapo, tú. Qué guapo, tío. Y Sheila lo pone automáticamente. Ok, ¿y el colega este? ¿Le puedo disparar o algo? Y me da el bazooka. Molaría en parte, ¿no? No sé qué dejarle, tío. Es que eres retrasada, amiga. Joder, putón verbenero. Está... Nah, ahí tira las granadas. Joder, me cago en los muertos de la puta esta. Qué asco de peñita, tío. Qué asco de peñita. Tira una puta granada muy loca de mierda. O ha sido el otro. A lo mejor ha sido el otro, ¿no? A lo mejor ha sido el otro. Bueno. Este tío se le va la puta olla, ¿o qué pasa? Se le va la puta olla al colega, ¿no? Vale, esto es munición de la Magnum. Ojo, cuidado. Ah, no, del rifle. Del rifle, dar. A ti.
Madre mía, tío. Madre mía, la loca esta está medio muerta, pero es que paso de ella. Paso muchísimo de ella, tío. La pesa. Vale, está todo bien, ¿no? En munición, tal, estupendo. Claro, que no le quiero dar yo esto de aquí para ella, además. Tenemos solo un hueco. A ver si podemos aumentar los huecos, tío, por favor. Vale, objetivo izquierda, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien, de momento guay, ¿eh? Pillando dinerito poco a poco y tal. Uf, me estoy muriendo de calor y todo. Ojo, Magnum o algo. Ah, no, el francotirador. Vale, francotirador. Esto es una putada en parte. Porque no cojas esto, amiga. Munición de pistola lleno. Claro, compañero. O sea, no tengo munición yo tampoco, ¿eh? Hostia, qué putada. Hostia, qué putada, gente. Hostia, qué putada, tío. ¿Qué hago? ¿Se lo doy a ella para que se cure? Se lo voy a dar, tío. Al final se va a tener que curar. ¿Nos curamos los dos o es cosa mía? Porque creo que nos curamos los dos. Vale, dame... ¿Qué balas dame? Dame de momento esto. De momento dame eso, chiquilla. Y vámonos que nos vamos. A ver si usamos el francotirador o no. Aguantad un poco más, ya casi estamos. Vale, otra cosa. El francotirador te lo puedo dar. Es que no se lo puedo dar yo a Sheila, tío. Es que es increíble. Pero bueno, está guapísimo el juego. Lo que pasa que es verdad que mi personaje... Uf. Uf, da un poquito de asquete. Vale, aprovechando esto, vamos a reiniciar. No me convence mucho tener que reiniciar para tener que guardar cosas. Pero bueno, vamos a organizar y vamos a vender. Vamos a venderlo todo. ¿Vender todos los tesoros? Sí. Vendemos todo por 3.000, no está mal. Y de momento... De momento creo que voy a dejar todo, ¿no? Todo el... Esto lo retiramos, esto también. La granada de mano, no sé si retirarla también o qué, tío. De momento la voy a retirar porque, a ver, es verdad que tenemos 3. Y ojo, porque, claro. Ojo, cuidado, ¿no? Porque son muchas. Esto no sé si retirarlo también. Yo creo que lo voy a retirar. Es que en parte como que no me convence, pero bueno. Un hueco más, un hueco menos. En parte, bueno, me lo voy a quedar así. Comprar, aquí puedo mejorar. Bueno, puedo comprar el arma esta, que solo cuesta 2.000. ¿Cuánto hace de potencia? Mi pregunta. 750, ni tan mal. El chaleco no sé si dárselo a la otra. Pero bueno, organizar, por otra parte. Yo esto se lo puedo dar, sí, se lo puedo dar, ¿no? Pero ¿por qué no se lo puedo dar yo en partida? Raro, me gustaría que se pudiera dar en partida. Esto lo puedo vender y tal. De momento guardamos todo esto. Y en cuanto a balas, estamos bien. Vale, otra cosa. Esto de aquí, mejorar. ¿Cuánto mejora? Mejora sin más 50, no está mal, pero creo que no merece la pena mejor. Bueno, son 1.000 solo, ¿eh? Esto mejora 7. Esto puede ser muy interesante cuando nos quedemos sin munición, ¿vale? Si nos quedamos sin munición, puede ser la leche. Velocidad de recarga, eso me da igual. Y lo dicho, esto también costará poco, ¿no? Entiendo la mejora. Sí, cuesta muy poco y también está muy bien, vale. Pues de momento estamos a punto, salimos, sí. Vale, poquito a poco, gente, guardando de nuevo, genial. Y de momento hemos entrado, ¿por dónde hemos venido? Por esa puerta, ok. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una puerta por ahí que nos lleva a tal. Y tenemos una zona que es sin salida por aquí, creo. Así que vamos a ver primero esto. Venga, para tu casa, amigo. Vale, y por aquí tenemos esto. Ok, más 100. ¡Ay! Cojones, me ha asustado, chaval.
A ver, es que esta tía gasta balas cuando no quiero que gaste balas, ¿sabes? Porque, claro, justo ahora se levantan todos. Nos lo podríamos haber cargado sin gastar balitas, tío, pero bueno. No está mal. Vale, tengo que fijarme también. No. No, no. No, hombre, no, chica. No pilles tú la munición, como odio eso. ¿Qué es esto? El cadáver de un animal infectado por de gusanos. Ok. Es que tengo que estar más rápido, tío. Vale, por ahí tendríamos que venir o algo. Vale, más cositas por aquí, bien. Más munición, ya nos están dando cositas. Mira que antes teníamos tela de munición, ¿eh? Pues no hemos quedado sin nada. Vale, vamos a terminar de ver esto. Que puede haber algo aquí, yo qué sé. Aunque no lo parece. Pero bueno. Yo qué sé, por mirar o algo. Tampoco cuesta nada, ¿no? La puertita. Y vámonos, que nos vamos. Muy bien. De momento voy lento en este capítulo, ¿eh? Bueno, chaval. El RPG, gente. Y la chica esta ya está disparando ahí a tope. ¿Dónde ha caído? Creo que ha caído por ahí al fondo. Venga, chiquilla. Vente por aquí y deja de incordiar. Bueno, ¿somos ella ahora? Está muerta. ¿Qué cojones? Bien, perfecto. Vale, buena. Vale, estupendo. ¿Alguien más por ahí? Me he equivocado, compañera. Estaba bien ahí. Estás bien ahí sin incordiar, tío. Estás bien ahí sin incordiar. A ver que me he equivocado. Gancho, vamos. Otro ganchito. Y otro más. ¿Qué hace, colega? Aparta, aparta. Apártese, güey. Vale, eso lo pillas tú, ¿no? Estupendo. Qué pocas balas, ¿eh? Qué poquitas balas, colega. Estaría bien que pudiera elegir yo qué personaje. Me ha puesto muy nervioso. ¡Ojo! Me ha dejado del gancho, ¿eh? Muertísimo, ¿no? Cuando levanta la mano es que está muerto. Vale. Me cago en Sheila y en su puta madre. De verdad, qué inútil. Es que este juego está más pensado. Es que la inteligencia artificial no está del todo, ¿eh? O no está todo del bien programado que debería estar. Pero bueno. Es que lo lógico sería que pudiera cambiarme de personaje, tío. ¿Qué hace? ¿Está retrasada? Ayuda al salto, pero es que quiero saltar yo. Nah, se ha dejado munición por la cara. Pues nada, es lo que hay. Digo, a lo mejor la pilla, a lo mejor es capaz de detectar las cosas o algo, pero no. Y de munición vamos, uf,
regular, un cargador y ya está, es lo que tengo, ¿eh? De hecho, bastante menos, la mitad. Vale, pillamos esto. Vale, un señor por ahí por la izquierda. Vente, Sheila. Sheila, compañera. Que hay un señor por aquí. Venga, a callar. A callar, amigo. Lleno. Ah, puño, vale. Que creía que no tenía la opción. Ahí está, no ha muerto, creo. Se ha muerto. Vale, bien, 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 bien. Tío, es una putada. La ha pillado ella, ¿no? Vale, esto no se puede usar, entiendo, ¿no? Vale, no se puede usar. Combinar tampoco. Vamos a darle esto. Y me quedo con esta. De momento. Aunque esta la podría combinar o algo. Esta de momento la combino. Vale, vamos a pillar munición. Perfecto. Se ha cargado todo, ¿no? Guay. Esto también. Y te vamos a dar esto de aquí. Vale, estupendo. El espejo no refleja, pero bueno, es lo que hay. Vale, tenemos que seguir hacia adelante. Curioso, pero hacia adelante por aquí. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí primero. No sé por qué creía que aquí había una bajada, tío. Vale. ¿Y qué más vemos por acá? Que te calles, colega. Ni mutu, ni mutu. A callar. Es que si la chica fuera espabilada... Bueno, justo hablo para, ¿sabes? Justo hablo para que haga algo útil. Madre mía, vaya leche. ¿Granada? Granada, hay que utilizar la granada ya, ¿eh? Y no sé por dónde hay que ir. ¿Te has pillado? Vale, te voy a dar... Claro, no te... Te voy a dar esto un momento. Vale, y tú me vas a dar esto. Claro, no, no me interesa. O sí, sí me interesa. Vale, hecho. Y ahora necesito que me des la granada porque tú eres inútil y seguramente... Pues la lías parda. Vale, perfecto. ¿Por qué se puede ir también por aquí? Es que esto es muy amplio, tío. Yo estoy... Esto es muy amplio. De hecho, creo que se puede saltar, ¿no? Ayuda de salto. Vale, vale, vale. Es por aquí entonces, ¿no? Bajar de un saltito. Perfectus. Vale, ojo, otra granada, tú. Hay que usar la granada, gente. Hay que usarlas. Para otra granada más. Que yo estoy ciego, tú. Bueno, vamos a abrir la puerta esta de aquí. Ah, vale, ostras, que se podía abrir. ¿Cómo? Vale, o sea, entiendo, 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 entiendo. Vale, que no hay... Vale. Tenemos que abrir por el otro lado y nos permitirá huir y demás. De dos tiros se puede abrir. Así que guay. Ayuda para el salto. Vamos a ello. Qué guay. Punto de control. Mira tú qué bien. Ah, que esta la tiene que abrir ella. Vale, ¿reiniciamos o qué? Estaría guay reiniciar. Lo que estaría guay es poder usar yo a la chiquilla. A ver si puedo, claro, al no tener armas. ¿Qué hace? ¡Qué susto, cojones! Cago en la... Joder, justo.
Nada, tío, pero es que... ¿Qué quieres que haga, colega? Muriéndose está la... Tío, es que de verdad. Es que yo qué sé, tío. Joder, colega. Bueno, reiniciamos, ¿no? Menos mal, bien el punto de control, ¿eh? Bien el punto de control porque, tío, ¿cómo cojones voy a saber yo que tú necesitas, ¿sabes? ¿Cómo cojones lo sé? Pero bueno. Es que además le daría una granada perfectamente. Le voy a dar una granada, organizar. Vamos a quitar, retirar. Pero claro, yo quiero... 5 no, tío, pero esta mierda como mover. Pero bueno, pero bueno. Me parece un poco mal lo que estoy viendo. O sea que no puedo yo pillar. Ah, mira, detalles. Guay. Potente dispositivo y tal. Pero es que no puedo dar yo retirar. No puedo dar yo unas cuantas. O sea, unas cuantas granadas de mano, tío. Pero bueno, de momento se las damos. Y le vamos a dar un poquito de munición. De hecho, le vamos a retirar la pistola. Y vamos a darle eso. Munición le daría, pero es que como no puedo dar un número, que eso está muy mal, pues ¿qué quieres que te diga? Por cierto, organizar. Vamos a mover esto por aquí. O sea, mover, no, retirar. Y de momento la hierba ni me la voy a quedar. Voy bastante confiado. A punto, va. Vale. Te has quedado con las granadas, ¿no, amiga? Vale. Uf. A ver, que sí, que lo lógico también sería el... Ojo, ¿eh? Sheila está bien, ¿no? Vale, perfecto. Recarga. Venga, compañera. Buenísima. Pero claro, es que si te vas para abajo, amiga, tenemos un problema si te vas para abajo, ¿sabes? Tenemos un gran problema si te vas para abajo. Para tu casa. Ya podrías haber bajado antes, también te digo, pero claro, es que no, no podía. Bueno, bastante bien todo. Y fallo, ¿sabes? Es que me cago en mí. Vale, van a venir por ahí. Vente, compañera. Vale, guay. Pisotón, pisotón. Vale, muertísimo. Y este también, ¿no? Buena, y se acaba la canción. Vale, ¿qué has encontrado ahí? Dámela a mí. Bueno, en verdad era para ti. Podemos subir por aquí, perfecto. Pero aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, tú? Que por cierto, esta chica no ha tirado la puta granada, la muy inútil, o sea que... Yo al final no entiendo las cosas, pero bueno, vamos a dar esto. ¿Y qué más? Y esto, por supuesto, te lo voy a solicitar ya. ¿Nos quedamos así? ¿A la espera de una roja o qué? ¿Esto qué? Compañero. Vale, vamos a recargar y vamos a pillar todo lo que hay aquí.
Roger. Vale, perfecto. ¿Por aquí qué tenemos? Vale, camino. Vale, por aquí se supone que no hay nada. Vale, un barril por ahí. Y otra cajita por acá. Nada, importantísimo el ir pillando cositas de estas, ¿eh? Ir rebuscando por todos los sitios. Es importante. Vale. Como veis, tenemos muchos bidones de estos explosivos para defendernos y no gastar tanta munición. Pero bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien en este segundo intento. Creo yo. Podemos subir por aquí, ¿no? Y la chica esta... Bueno, aquí tenemos otra cosa. Esto me lo quedo yo, compañera. Y ya está. La chica se bajó de ahí, pero claro, imagino que no pillaría nada, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Vale, continuamos entonces por estas escaleritas. Ojo, aquí pone 3, 0, 50. Hay un 3. ¿Habrá una caja fuerte? Hay un 4 también ahí. Y aquí otra vez se repite. Bueno, no sé, 30, 50 y 4, ¿no? También estoy escuchando algo. Buenísima. Muy guapo, la verdad. Muy guapo. ¡Ojo! ¿Un nuevo enemigo? No me lo esperaba. Hostia, tú, el de la motosierra. No me acuerdo de este, pero sí me acuerdo del Resident Evil 4, que de chico me daba miedo. Bueno, nos ha abierto la puerta. Gracias, compañero. Este tío está loco. Este tío está loco, da mucho miedo. Da mucho miedo. Lo que faltaba, sí. No, mierda. No. Bueno, 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 bueno. Vámonos para acá. Es que quiero utilizar el francotirador, ¿sabes? Pero... como para usarlo. Para tu casa, gilipollas. No puedo, tío. Aparta, 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 aparta. ¿Vale? Buena. He fallado, creo. ¡Corre! No me da tiempo. Ah, que me mata de una. Es que, tío, me cago en los putos controles de mierda, tronco. Me cago en los putos controles de mierda. A ver, tenemos granadas un montón. Hostia, no. Desde el mismo sitio, no. Desde el mismo sitio, no, tío. Desde el mismo sitio, no. Qué putada. Qué putada. Voy a retirar esto porque no sé cuánta munición hay. Y esto de momento me lo quedo. Pero bueno. A punto, va. Sí. De hecho, no hace falta, ¿no? Organizar. Esto retirar y ya estaría. Vale, yo creo que así está guay. Qué putadón. Ah, no. Estamos aquí. ¿Cómo? Ah, ostras, pues la he liado entonces. La he liado entonces. Bueno, eso lo podemos hacer caer, así que guay. Y esto, mi objetivo sería cambiarlo por este de aquí, ¿no? ¿No era algo así? Vale, sí. Perfecto. Bueno, de momento la pistolita. Vale, vale, buen punto de guardado entonces, tío. ¿Podemos pasar esto? Sí, podemos. Corre, 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 corre. Toma gancho, amigo.
Vamos, vamos, vamos. Venid, 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 venid. Buenísima. Otro gancho. Madre mía. Corre, 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 corre. Por favor, que no muera la Sheila ahora, ¿eh? No puedo. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre por tu primo. Joder, esta tía no ayuda a una mierda, tío. No ayuda a una mierda. Vale, ¿tenía la granada? No, no la tengo. ¿Qué dices? Nah, tío, es que me cago en la puta chile de mierda inútil asquerosa. Por cierto, muy duro el tío este, ¿no? O sea, duro no. Lo puto siguiente, ¿no? O sea, lo puto siguiente el colega este. Duro no. Lo puto siguiente, como digo. Vale, necesito que... voy a necesitar también esto, así que lo voy a dar. Y de momento ya estaría a punto, va, sí. Lo habíamos hecho muy bien, creo. Pero es que me cago en su puta madre. Vale, perfecto, me gusta. Cállate, cállate, cállate. Bueno, bueno, bueno. El giro de la locura máxima. Bueno, bueno, bueno. Aparta, 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 aparta. Atrás. No, 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 no. Nada, la tía esta va a morir, ¿eh? Ah, ¿me da? No, no me ha dado. Casi, amigo. Bueno, por detrás. Vale, objetivo. Aparta, 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 aparta. Buenísima. Aparta, 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 aparta. Joder, colega este. No es duro. No es duro, el Antonio. Vamos. Joder, colega. Ha recogido llave del guardia. O sea, que había que matarlo o algo. Madre. ¿Sigue habiendo peña? La música no ha parado, ¿eh? Venga, amigo.
No, 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 no pillen la munición que hay aquí. Vale, tenemos que repasar entonces todo, ¿no? Claro. Tenemos que repasar todo, creo. O sea, en la parte de arriba me parece que nos queda una granada o algo, ¿no? Sí, mira, tenemos que repasar todo. Joder, me he equivocado de botón. Le he dado a L2 en vez de darle a, ¿sabes? Al L1. Vale, ¿cómo vamos de aquí? Vamos muy cargados. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a cargar aquí. A recargar. Igual no debería haber recargado, no lo sé. Y esta arma, de momento, la vamos a dejar sin nada, ¿sabes? Y esta también, de momento. Nada de munición. Vale, vamos a subir. Que por aquí tenemos que tener algo más, se suponía. Vale, cartuchos de escopetilla. Y ya está, por aquí se puede saltar. No, ¿no? En plan atajito. Vamos. Y vamos, perfecto. Te voy a dar esto, compañera. A ver, está guay lo de dar y todo el rollo, que tenga que ser el momento. Me gustaría personalmente que el juego se pausara, tío, pero bueno. O que hubiese una opción para la gente que quisiera que se pausara o no. Madre mía, el de la motosierra, lo duro que estaba el colega, ¿eh? Flipante. Flipante, pillo yo la vida que había por aquí. Psh, tranquilita, amiga, ya lo pillo yo. ¿Aquí no había un de esto de vida o lo ha pillado ella y se ha curado? A lo mejor lo ha pillado ella y se ha curado. Curar. Ah, no, a lo mejor lo he dejado. No, no, no lo he podido dejar. Porque la partida ha cargado. Vale, llave de guardia. Ojo, que este no era el camino. Sí, sí, este era el camino. A ver qué tenemos aquí. Oro. Oro, pero bastante oro. ¿Cuánto? Un rubí por la cara. Bueno, uno, no, dos. Lingote de oro, que es 3.000 de oro. Esmeralda. Y... no me... bueno, bueno, bueno. Y cuatro. Bueno, locura, ¿no? Es que ahora tengo yo la duda de si se podría... bueno, creo que fin del capítulo, ¿no? Pues no. Pues no. Vale, voy a aprovechar y voy a reiniciar, ¿sí? Ahora que se ha guardado. ¿Cómo? ¿Eres tonto? No. Vale, pues a lo mejor tenemos que hacer aquí algo, ¿eh? A lo mejor esto no ha terminado. Veo ahí un pajarraco. Buenos días. Esto tiene pin... esto para mí, compañera. Que te veo las... que claro, debería recargar todo, tío. Pero bueno, de momento... punto de control, vale. Por allí, vale. Lo que quiero hacer yo es reiniciar ahora. Mierda, no se reinicia como yo quiero, tú. No se reinicia como yo quiero, tronco. Tenemos un boss, ¿no? No ha sido suficiente lo del... ostras. No ha sido suficiente lo de la, el motosierra, tío. Bueno, como tenga que matar a los pájaros, verá. La escena del... bueno. ¡Qué buena, Sheila! A ver, no te enfades, hombre. Ah, que viene más gente.
Esto es una locura. Buena. ¿Quién ha sido? Buen Franco, ¿eh? ¿Ese es el que sobrevivió? Ah, no, no, no. Viene más equipo, no sé dónde. Nah, esto está guapísimo. Si es que no te doy munición, amiga. Toporo, ¿eh? Qué guapada. Qué guapada de cinemática, tío. Guapísimo. Creía que íbamos a luchar contra lo de la moto. Y como gameplay, me flipaba, la verdad. Capitán Stone, vale. Josh. Instructor. Pues no te enseño muy bien, amiga. No, no podés acompañarnos. Habéis gastado como 7 de munición y os habéis cargado todos. O sea que... ¿podéis acompañarnos, please? ¿Os quedáis con Sheila? ¿Eh? Ojo, ¿ese es Chris? Ah, no, Jill, pone... Vale, ¿y esto de qué juego es? Del 1, ¿no? ¿Entiendo? Aunque no tiene mucha pinta de ser el del 1, por los gráficos. Del 2 claramente no es. Y del 3... ¿En el 3 se pilla a Chris o a quién? Bueno, capítulo... Fin del capítulo 2-1. Ah, vale. ¡Ostras, tú! Que creía que estaba yo en el capítulo 3. ¿Qué va, qué va? Pues el juego es largo, tú. Sobre todo con el tiempo que tardo. Ah, 1000 puntos. Vale, los 1000 puntos me lo dan siempre, ¿no? Por lo que veo. Tiempo he tardado una hora. Ni tan... Bueno, ni tan mal. Bastante, pero bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y capítulo completado del 2-1. Me ha molado muchísimo la cinemática, de lo mejor. Vale, y aquí ahora lo que yo quiero hacer es primero comprar, a ver si hay algo más. Pero no hay algo nuevo, así que ok. Organizar sí, ¿por qué? Porque vamos a mejorar esto que cuesta 500 y le vamos a dar ya balas. Así que lo mejoramos, boom, y ya tenemos 55 balas de gratis. Luego, eso por un lado. El siguiente level sería 65, que no está mal. Perforación, hombre, aumenta la capacidad de perforación. Eso contra enemigos como el de la motosierra y demás podría estar bien. La potencia, hombre, cada bala haría un poquito más de daño, pero aún así esta arma no es una arma muy interesante para mi gusto. Esta otra en cambio, esta otra tampoco, tío, tampoco realmente. Y el crítico, a ver, está bien y todo el rollo, pero yo creo que paso. Y la escopeta, a ver, la escopeta, ya sabemos cómo es la escopeta. De momento voy a pasar un poco o mejoro el crítico. Es que creo que puedo conseguir una escopeta más adelante, así que no lo voy a hacer. Pero de momento ahorramos a tope. Tenemos 15.000, en un momento hemos tenido muchísimo dinero y tenemos todo esto para vender. Desea vender, es una de estas amarilla pequeña. Por aquí tenemos más. Roja de corte cuadrado. A ver, lo que a mí me molaría sería poder juntar las cosas, tío. Pero es que no se puede. Y eso es una putada. Porque este, por ejemplo, te decía, si funcionase, tendría algún valor. Si funcionara. Pero claro, no puedes tú aquí juntar las cosas. De hecho, si yo le doy a vender todo, son 4.000 en total. Ah, pues tampoco es tanto. Lo vamos a vender de todas formas. Y eso hecho. ¿Y esto qué es? No, no quiero vender la munición. Lo que sí que podría empezar a vender sería
El tema de las granadas, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? 250 cada granada. Ojo, ¿eh? Y esta creo que era 200, ¿no? Exacto. Luego esto se vendía por 100, que era poquísimo. Pero en cambio esto se vendía por 500 cada una. La voy a vender todas. Vendemos. Perfecto. Esta también la vendo a tu casa. Y luego vamos a juntar esta. Combinamos y vendemos. Boom. Y ya estaría. Perfecto. Yo lo veo bastante, bastante bien. Ahora mira, vamos a aprovechar y vamos a mover, retirar. Y vamos a darle esta arma ahora a Sheva. Que yo ya sabéis que le llamo Sheila cariñosamente. Vale, esta arma. Bueno, esta arma se va a quedar aquí con nosotros. Y la munición también con ella. Por lo demás, creo que vamos bien de munición y de todo. Así que esto no sé si venderlo realmente o quedármelo. Lo voy a vender a tomar por culo, fuera. No los quiero para nada. No soy mucho de granadas. Vale, por otra parte, es que como digo, puedo mejorar realmente la pistola y demás. Bueno, de momento lo dejamos a punto, salimos. Y esto hecho. Guardando capítulo 2-2, estación de tren. Vale, teníamos que ir eso a la estación de tren un poquito más adelante. Bueno, y aquí ahora encontramos hierba, ¿sabes? Del tirón. No me gusta tampoco mucho el tema de los guardados y todo el rollo. Plagas tipo 2, a ver. Tal y como describen los documentos previos, el parásito original de las plagas fue descubierto en una zona aislada de Europa. Eso es referencia al cuadro, ¿no? Tras alcanzar la madurez en un cuerpo huésped, el parásito anula la voluntad y la conciencia refleja del individuo, lo que lo convierte en un ser extremadamente vulnerable a la manipulación. Esta característica de las plagas permitía crear individuos obedientes que acataran órdenes sin cuestionarlas. Dadas sus posibles aplicaciones comerciales, las partes interesadas procedieron inmediatamente a su estudio, lógicamente, ¿no? Imagínate, si todo el mundo te hace caso, te hace caso. El problema a la hora de comercializar las plagas, era el tiempo de espera desde la infección inicial hasta que el huésped se volvía vulnerable a la manipulación. Era ese lapso transcurrido entre la administración de la plaga en fase embrionaria y su desarrollo y posterior adhesión al sistema nervioso central, lo que recibió las más duras críticas. El ciclo de maduración de las plagas es relativamente corto, pero los clientes potenciales deseaban resultados inmediatos. Por ello, se emprendió una investigación destinada a mejorar las plagas, que dio como resultado las plagas de tipo 2. A diferencia de su predecesor, las plagas de tipo 2 se inoculan en estado de madurez, por lo que el tiempo de respuesta a la ma a manipulación es prácticamente inmediato. Madre mía, no veas. El tipo 2 se administra de forma oral o, para ser más exacto, se introduce a la fuerza en la boca del huésped. No es el método más delicado, pero sí el más eficaz. Ya lo hemos visto en una cinemática al principio del capítulo 1. Una vez administrado, el tipo 2 desgarra el esófago del individuo y se dirige al bulbo raquídeo, desde donde inicia su recorrido hasta el cerebro para terminar en la médula espinal. Una vez que la plaga ha tomado el control del sistema nervioso central, el huésped se vuelve dócil. En una prueba realizada en el laboratorio, logramos tomar el control de un sujeto a los 10 segundos de haberle sido inoculado el tipo 2. Aparte de reducir el tiempo necesario para la infección, las plagas de tipo 2 poseen todas las características de su predecesor, lo que las convierte en un producto más que apto para su comercialización. Lo único que queda por hacer es reunir los datos de campo de la región autónoma de Kijuju. A continuación se incluye un listado de los tres experimentos básicos para evaluar el tipo 2. Madre mía, no veas si hay texto aquí, ¿eh? Infección. Administrar muestras del tipo 2 a 10 individuos previamente infectados y observar la velocidad a la que se propaga la infección.
La dosis del tipo 2 suministrada debe ser suficiente como para que los resultados sean mensurables. Manipulación. Observar hasta qué punto es posible controlar el comportamiento violento suscitado por las plagas. Para ello se evaluará el grado de cumplimiento de la orden de enfrentarse a los agentes de la BSAA presentes en la zona. O sea que todo esto de momento están probando, ¿no? 3. Combate. Recopilar datos de combate del tipo 2. Los huéspedes lucharán con los operativos de la BSSA en la zona. Este será el último experimento para evaluar la eficacia de las plagas tipo 2. Pues bastante buenas, la verdad. En fin, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.